Hola, ¿qué tal, Andrés? Espero que estén bastante bien. Estaré lo que diciendo un increíble mod para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo el mod de Bosscraft, así como lo escuchan, o Jefescraft, algo así. La verdad que está bastante genial. Y bueno, señores, si se quieren descargar lo que dice este increíble mod, el link del foro del creador que viene siendo Wartape. Un saludo, Wartape. Pues lo que viene siendo es el creador del mod. Y pues nada, señores, el link del foro del creador, ahí va a estar el link de descarga. Al igual que, pues, ya saben que en el foro ahí lo está actualizando y tal. Y bueno, como les digo, link del foro del creador, pues estará en la descripción. En este caso es Wartape, como les he comentado. La verdad que es un mod bastante genial. Y bueno, chicos, pues simplemente se van a ir, se lo van a descargar. Ya que se lo descarguen, señores, se les va a descargar lo que dice un archivo zip, el cual pues ustedes van a descomprimir. Ya que lo descompriman, señores, les van a va a aparecer lo que dice una textura del mod y el archivo JS. Ya saben que primero se instala la textura y después el archivo JS para que no pasen errores. Ya después te metes un mundo y pues te vas a poder agregar y craftear todas las herramientas, que como pueden ver hay bastantes, señores. Como pueden ver, estos materiales pues lo vas a poder craftear con lo que viene siendo diferentes tipos de, pues se puede decir que minerales que vas a ir encontrando en el mundo. Y como les digo, ya que lo que viene siendo los craftees, pues vas a poder craftearte las diferentes tipos de herramientas. Como pueden ver, pues te puedes craftear esta espada, que la verdad está muy genial. También esta, pues se puede decir que os, o en este caso es como para arar la tierra y todo eso. Y como les digo, la verdad que está bastante genial. Y nos va a agregar lo que viene siendo jefes finales, como su nombre lo indica. La verdad que está bastante genial, sí. Yo lo instalaría para lo que viene siendo pelear con los jefes finales, al igual que también por las espadas. Pero como les digo, ustedes se las pueden agregar con lo que viene siendo Sutomani Items, así como lo escuchan. Y pues nada, señores, vamos a agregar lo que viene siendo diferentes tipos de armas. Por acá tenemos lo que viene siendo esta, que no sé para qué funciona. A ver, vamos a ver. Como les digo, está muy genial. Ya saben que el link descarga en la descripción. Y pues nada, señores, vamos a probar este mod. Como pueden ver, este nos agrega lo que viene siendo, se puede decir que velocidad infinita. Nosotros simplemente estamos tocando aquí al suelo y se nos va a ir regenerando. Y como les digo, está bastante genial. La verdad que está muy, pero muy bueno. Aquí, como pueden ver, este es para resistencia al fuego. Está muy genial, si es porque ustedes pueden ir tocando siempre el suelo y van a ir generando lo que viene siendo, pues se puede decir que una poción infinita. Así que bueno, nada, señores, vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos esta, que viene siendo para tener fuerza. La verdad que te viene bastante bien a la hora de pelear y tal. Y como pueden ver, pues te da como 10 segundos de fuerza, lo cual está bastante genial. Así que pues nada, vamos a ver por acá. Esta es de lo que viene siendo velocidad. Como les digo, está muy, pero muy bien. Ustedes pueden ir caminando y tocando. Y como les digo, tienen lo que dice una poción ilimitada. Así que bueno, señores, vamos a ver. Por aquí voy a poner esta. Y vamos a ver qué más tenemos. Por aquí tenemos los jefes. Vamos a ponernos dos. Y pues nada, señores, esta espada, pues como su nombre le indica, pues tiene, agrega lo que viene siendo una espada de fuego, lo cual está bastante bien. Como pueden ver, tiene hasta partículas. La verdad que se ve bastante bien. Este también tiene partículas. No, no, este no tiene. A ver, este tiene. No, este tampoco tiene. Solamente tiene la espada, creo. Sí, solamente tiene la espada. Las partículas que miran ustedes, pues son de lo que viene siendo son de lo que viene siendo la poción. Como pueden ver, esta es la otra espada, que la verdad está bastante genial. Y vamos a probarla. Esta es como una espada rota. Así que pues nada, vamos a subir la dificultad. Muy importante para que aparezcan los malos. Motherfucker. What the fuck? Ah. Otto. Oh, ¿qué es eso? Contra eso voy a luchar. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está, ya lo maté. Ya lo maté, creo. Creo. What the fuck? Uy, 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 está muy bien hecho el mod, la verdad. Vamos a poner otro para que lo miren. Como les digo, está bastante genial. Aquí está como un tipo fantasma. A ver, mierda, no le puedo pegar. A ver, creo que no le puedo pegar a este. Este es como pacífico. Vamos a poner por acá. Me está reventando los oídos. A ver, aquí está como un tipo de lo que viene siendo escorpión. A ver, vamos a ver. Ahí está, ya lo maté, como pueden ver. La verdad que está bastante genial, o sea, está muy, pero muy bien hecho. A ver, vamos a poner este, es como una araña. A ver, vamos a poner por acá. Este, ay, maldito, o sea, es un arquero. A tú. Ya te cargo, a ver. Ay, tiene fuego. No te mueras. Es como un arquero, es como el rey de los arqueros o algo así. La verdad que está muy, pero muy bien. Y bueno, señores, como les digo, va a haber como un rey de... Ah, maldita sea, me va a matar. Ahí está. Pero como les digo, va a haber como un rey de cada lo que viene siendo mob. La verdad que está muy, pero muy bien. La verdad está épico. Vamos a ponernos esto por acá para que los miren. Perfecto. Vamos a poner por acá.
Aquí está este, como les digo, está bastante genial. Ahí está el escorpión, ahí está el rey arquero. Aquí otra vez el escorpión, maldita sea. Este es el bloque que pues vuela ahí. Y como les digo, la verdad que está muy bien hecho el mod. La verdad que pues está bien, pero bien, pues se puede decir que trabajado. La verdad, un saludo a Wartape. Y pues ya saben que el link del foro del creador estará en la descripción del video para si lo quieren descargar. La verdad que es un mod bastante genial. Yo me lo instalaría, señores, para pelear con lo que vienen siendo los jefes. La verdad que les tengo mucho coraje. Ya saben que está muy, pero muy genial. Y pues señores, ya saben, link descarga en la descripción. Ya saben que se los va a enviar el foro creador. Ahí pues van a estar todos los links para que se lo descarguen. Ya saben que les voy a estar dejando los links del creador para que pues a la vez que dejo los créditos, pues a la vez se descarguen lo que vienen los mods actualizados. Así que para seguirles, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y le apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan. Hasta la próxima, nos vemos.